Por fin, las montañas de Kirguistán y un gran río azul a mi espalda. Este paisaje de postal que he venido persiguiendo durante muchos kilómetros me hace plantearme de nuevo la gran cuestión que para mí es fundamental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de montar en moto? Porque para muchos de nosotros va mucho más allá de subirse simplemente en un artefacto mecánico y recorrer grandes distancias a alta velocidad. Es sobre todo un modo de conocernos a nosotros mismos y de conocer el mundo que nos rodea. Sobre la moto se sufre y se disfruta. Se experimenta de enorme placer al ver estos paisajes del sueño, pero también se sufre enormemente cuando hace mal tiempo o la carretera está en mal estado. Aquí se percibe cada gota de lluvia y cada bache del camino. Recorremos estos países que no conocemos sin saber qué vamos a encontrar detrás de la siguiente curva. Un gran paisaje, un control policial, un tipo amable, un bandido, un socavón. Quizás eso sea lo más interesante de viajar en moto, que no sabemos qué habrá detrás de la siguiente curva. Lo que sí sé es que viajando en moto veo a las personas como a cámara lenta. Veo en sus rostros inmediatamente la amabilidad o la antipatía. Encontrar a la gente amable es quizás lo mejor que me ha regalado viajar en moto. Por otra parte, esta belleza sé que no ha pasado delante de mí impunemente. Todos los paisajes que he visto han dejado algo en mí. Es como si yo fuera un cedazo y el aire que va traspasándome me dejara partículas, átomos de esta belleza. Y aunque yo quería haberlo olvidado, no, siempre se queda ahí. Se queda ahí de forma difusa, pero no vuelves a ser la misma persona después de haber visitado estos lugares. ¿De qué hablamos cuando hablamos de montar en moto? Yo creo que hablamos de todo. Desde luego, de mucho más que de subirse en un artefacto mecánico y recorrer grandes distancias a alta velocidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de montar en moto? Hablamos de esto.